Bueno, pues hoy os traigo un maquillaje de Halloween. Hoy os traigo un maquillaje para disfrazaros y maquillaros de bruja, ¿vale? Bueno, pues este es el maquillaje que os traigo. Bueno, esta es la parte de los ojos, ¿vale? Bueno, consiste en dos delineados, uno superior e inferior, una sombrita dorada, una verde verde militar y negra, ¿vale? Y bueno, es muy bonito. Y bueno, lo podéis usar para este Halloween y también para alguna ocasión en la que ustedes queráis, ¿vale? No es obligatorio para Halloween, pero bueno, he pensado que quedaba muy chulo y muy bonito para esta ocasión, ¿vale? Y bueno, primero os voy a recrear el otro ojo exactamente igual, ¿vale? Vamos a comenzar por un primer para que nos dure más nuestra noche de Halloween. Voy a usar este primer de Zoeva, ¿vale? Me lo voy a aplicar por el párpado superior e inferior, ¿vale? Y difuminamos bien. Así. Bien. A continuación lo que vamos a hacer es utilizar la primera sombrita, que sería la que voy a usar en la 8 de la Platinum, ¿vale? Ya he enseñado en el haul de Deli Plus de la colección de las sombritas Platinum nueva y la dorada, ¿vale? Y voy a cogerla con un pincelito, el pincelito shader de sombra. Y bueno, no sé si sabéis que estas sombritas pimentan más en mojado, así que ya previamente tengo el pincel un poquito húmedo, ¿vale? Bueno, cogemos productito y lo aplicamos por el primer tercio del párpado móvil, exactamente igual que en este ojo, ¿vale? Y bueno. Aplicamos. Muy bien, bueno, pues ya tendremos maquillado el primer tercio del párpado móvil. Y el siguiente paso va a ser utilizar de mi paletita de Essence el mismo color con el que le contorné a mi hermana en el maquillaje de vampiro, ¿vale? El mismo azul marino. Y bueno, lo voy a coger y lo voy a aplicar por el resto que me queda del párpado móvil con el pincelito shader también. Y lo aplico. Bien, una vez haber cubierto el restante del párpado móvil con esta sombrita, el siguiente paso va a ser coger la sombrita en el tono verde militar. Voy a utilizar las 7 de las platinos nuevas, ¿vale? Y es este verdecito con muchísimos destellos, al igual que la dorada. Y con el mismo pincel voy a coger producto y la voy a aplicar justamente encima de la sombra azul marina. Cogemos producto y lo aplicamos exactamente encima. Bien, una vez aplicada la sombrita, el siguiente paso va a ser con el pincel Eye Blender de Zoeva, este de difuminar gordito. Voy a coger de la misma paletita de Essence el color que también apliqué en el look de vampiro a mi hermano, que es este negro, ¿vale? Un negro simple y oscurito. Pero cojo producto y me lo aplico por la cuenca o banana, ¿vale? Lo aplicamos y vamos difuminando, ¿vale? Bien, una cosa así. Y ahora, como había dicho, la vamos difuminando. Difuminamos también el corte entre el doradito y el azulito y el verde, ¿vale?
así. Y a continuación voy a coger este liner de la gama Pure de Carlos de Roma y me lo voy a aplicar por las pestañas superiores con este ojo, una línea más o menos gruesa con un rabillo. Y ahora nos hacemos el rabillo. A mí me gusta irlo curvando hacia arriba. Muy bien, una vez hemos terminado el rabillo, lo que vamos a hacer es coger nuestro lápiz negro normal. Yo voy a coger este automático de Yesensi y nos vamos a delinear la waterline en negra y, como aquí veis, una línea que sea desde más fina a más gruesa por el exterior inferior del ojo y que se una el delineado superior con el inferior, ¿vale? Bueno, este paso es muy simple y muy fácil y vamos a hacer, después de delinearnos la waterline, por afuera. Muy bien, habiendo hecho esto, ya habremos terminado con los ojos. No, mentira, no habremos terminado con los ojos. Nos queda una máscara de pestañas. Yo voy a utilizar de Pin Out de Extravagance, en la de la revista Glamour de octubre, y bueno, me encanta, no deja nada de grumo, la deja muy larguita y muy muy bonita, ¿vale? Y lo que voy a hacer es aplicármela por las pestañas superiores y un poquito por las inferiores, ¿vale? Y a continuación por las inferiores. Pasamos al siguiente paso, que son los labios. Bueno, pues de labios lo que voy a hacer es, con este perfilador de Yesensi, me voy a perfilar todos los labios, ¿vale? En negro. No tiene por qué ser muy perfecto. Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer es difuminarnos con el dedo hacia adentro. Nos podemos corregir con una toallita para que nos quede mejor. A continuación vamos a pasar a coger un labial rojo. Y es un rojo sangre, ¿vale? Y nos lo aplicamos por todos los labios. De último paso es el colorete. Podemos añadirnos también iluminadores y eso, pero bueno, yo me voy a echar un colorete y ya está. Voy a utilizar de mi paletita de Soeva, de la Sun Power Palette, este coloretito. Este tono entre marrón rojizo, con destellos súper bonitos, y me voy a aplicar por las manzanitas, ¿vale? La cojo con esta brocha, la Blush de Soeva. Como su nombre indica, es para colorete. Así. No la he aplicado. Y bueno, pues nada, aquí ha terminado este maquillaje de bruja. Espero que os guste. Y bueno, dejadme los comentarios y todo abajo. Y chao.